con Silvia Parra. Ella es la propietaria de esta tienda tan bonita, que es especialmente dedicada a los productos ibéricos, y aquí huele de maravilla, que eso sí no lo podemos transmitir, pero sí que podéis venir a la tienda y degustar estos productos y llevaros, bueno, por lo mejor de lo mejor, esa sal que va. Estuvo también abierto en el Boulevard y, bueno, pues como pillaba un poco lejos de los ciudadanos, ha decidido ponerla aquí en el centro del pueblo de San Pedro, esta bonita ciudad, para que todo el mundo lo tenga mucho más a mano. Bueno, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que, como tú bien dices, estábamos un poquito alejados y toda la gente me decía, ay, si estuvieras más en el centro. Así que llevábamos ya tiempo buscando local y finalmente salió esta oportunidad y aquí estamos, esperando que la gente, ahora que está más a mano, vengan ya. Bueno, el producto estrella es, por supuesto, el jamón ibérico, sí, que vamos a definir un poco porque son tan deliciosos, de dónde vienen. Vamos a recordárselo a nuestros telespectadores. Vale. Pues la verdad es que ahora hemos hecho la franquicia con Jamón y Salud y el producto viene de Extremadura. Y tenemos el ibérico de cebo y el ibérico de bellota y la verdad es que están muy ricos. Toda la gente que está viniendo y lo está probando nos están felicitando porque la verdad es que los jamones están muy buenos. Estáis invitados. Bueno, aquí también hacéis mucho el corte, ¿no? Yo siempre que paso, porque yo, tú se me ves mucho por San Pedro, porque yo aquí tengo la torre de control aquí en San Pedro y siempre veo gente que viene y mucha entrada de público también. El corte que hacéis también una maravilla, ¿no? Sí, es una cosa que hemos incorporado porque en la otra tienda no lo hacíamos, pero la gente lo demandaba y ahora sí que lo hacemos y realmente es lo que más se vende. El jamón al corte ha sido la clave del éxito. Y la verdad es que estoy contenta, sobre todo porque la gente repite y me van recomendando, amigos, familiares. Así que eso es señal de que el producto es muy bueno. Sabemos que hace años que te conocemos y sé que, bueno, si has estado todo el tiempo aquí es porque la gente le gusta, te apoya en vuestro trabajo, en llevar lo mejor. Y es que hoy día cada vez los paladares son más exigentes. No nos conformamos con cualquier cosa. Es verdad. Y eso lo verás día a día. Sí que es verdad, que la gente, tanto españoles como extranjeros, ellos saben distinguir lo bueno y lo bueno es que cuando vienen aquí lo prueban, todos dicen, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Así que estamos contentos. Yo intento tener sobre todo cosas de calidad, de todos productos españoles, de diferentes partes, pero siempre por encima de todo la calidad, porque al fin y al cabo es lo que creo que nos va a hacer distinguir del resto. ¿Qué más cosas podemos encontrar en la tienda? Porque vemos ahí que tienes también una gama también. Aparte de los productos ibéricos, tenemos una pequeña selección de vinos, también de empresas pequeñitas. Tenemos quesos muy buenos de Ciudad Real, de Valladolid, de Cáceres. Tenemos también aceite de oliva de diferentes zonas. Algo que a la gente le encanta son los bombones de higo, que los traen de Almoharín. Dicen que es el sitio de España donde tienen los mejores higos. Y es una de las cosas también que los vendo muy bien. Unos patés de Cáceres muy ricos, mermeladas artesanas y foie. Entonces, así un poquito selección. Como dice mi padre siempre, más vale poco y bueno que mucho y malo. Entonces, es lo que intentamos tener, cosas buenas y producto español. Como dicen los ingleses, a taste of Spain. Y también hablamos inglés y francés. Sí, la verdad es que sí, más de la mitad de la clientela son extranjeros. Así que, bueno, yo por mí encantada porque así practico el inglés y el francés. Ya que estudié, tenemos la oportunidad de perfeccionar. Sí. Vamos a recordar la dirección y un teléfono por si alguien quiere hacer un encargo y tal, porque lo puedan hacer. Sí, estamos en la calle Nueva 22, muy cerquita de Correos. Y el teléfono es 680-57-1363. Ahí podéis llamar y cualquier consulta que tengáis, estaré encantada de responderos. Bueno, yo cuando me hemos dado cuenta ya en la Navidad, sin que reservar los jamones que luego se acaban. Una cosa que quería decir, que además preparamos cestas gourmet no solo en Navidad, sino durante todo el año. Entonces así la gente a veces quiere hacer un regalito o va a una cena y no saben qué hacer. Aquí nos adaptamos a cualquier presupuesto y hacemos unas cestas muy bonitas. Así que es una opción que a veces la gente dice, ¡ay, qué regalas! Pues mira, a lo mejor por 30 euritos preparamos una cesta súper mona y todo es cosas de calidad y que no van a encontrar en otro sitio. Bueno, más práctico que esto no hay nada. Exactamente. Muchas gracias por atendernos, gracias, y felicidad una vez más. Gracias. Vale, muchas gracias. Thank you.
Bueno, también ha venido a inaugurar y apoyar a los empresarios de San Pedro, Cristóbal Garre, Javier Mérida, Manolo Cardeña. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes, Pepe. Negocio, qué bonitos en San Pedro. La verdad es que ahora estamos en verano, pero que esto funciona todo el año. Verano y todo el año. El nivel de emprendimiento que hay aquí en San Pedro Alcántara es muy alto y en toda Marbella en general. A nivel de empresa, te puedo decir que la provincia de Málaga es la pionera de Andalucía y aquí lo tiene. El talento y las ganas de trabajar que hay son increíbles. Javier Mérida, que nos ha demostrado el gran deportista que es, que hace muy poquito, que ha estado también compitiendo ahí con las aguas. Y bueno, fíjate, el jamón buenísimo, sanísimo. No sé, tu doctora, que siempre te dice lo que tienes que comer y tal, que si te recomienda que el jamón... Me dice que si como jamón, tiene que ser jamón bueno. Jamón bueno, tiene que ser buen producto y por eso estamos aquí. Estamos aquí para apoyar a los emprendedores de San Pedro y por supuesto, para llevarnos un poquito de jamón para casa. Fíjate, jamón, salud. Bueno, Cardeña, de toda la vida aquí en San Pedro, su familia y todo, que también tenéis negocio. Fijaros cómo crece San Pedro Alcántara, lo verás. Bueno, la verdad es que se ha convertido en un sitio muy atractivo para que la gente, pues los emprendedores, pues pongan sus negocios. Y la verdad es que nosotros, los compañeros desde el Partido Popular, pues siempre hemos apoyado cuando estábamos en gobierno cualquier iniciativa de emprendedor, con subvenciones, con ayuda. Y ahora que nos toca la oposición, pues lo que nos toca es apoyarle, darle todo el ánimo e intentar darlo a conocer, pues, a través de nuestras redes sociales o a través de todos los medios de comunicación con vosotros, intentando que la gente conozca que se abre un nuevo negocio aquí en San Pedro y que tiene todo muy buena pinta, tiene todo muy buena pinta. Fíjate que Silvia, que no es de aquí, pero como si lo fuera, ¿no, Silvia? Claro, sí. Yo vine aquí hace 4 años, me enamoré de San Pedro y ya de aquí no me voy. A no ser que no vengan los clientes, tenga que cerrar y volverme, que espero que no. Claro que no, seguramente con la calidad que tiene de tus productos vas a ser un referente también aquí en San Pedro. Bueno, gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias.